Yo soy Mario Mora, soy prestador de servicio de turismo alternativo. Una de las actividades mías era la geología y en la facultad se corría la voz de que había una caverna en Córdoba de formación kárstica, y con un compañero de estudio la buscamos y bueno, dimos con la caverna. En ese momento la caverna, la explotación que tenía era una explotación minera. Contactamos con Sebastián Ceballos, que era el dueño, y salió la propuesta de conservar la minería. Iba a terminar destruyendo la caverna. Se hizo un desembarco con toda la gente especializada de espeleología en Argentina, como el grupo GEA de Buenos Aires, y se le hizo la topografía. Y ahí empezó, en cierta forma, empezó a caminar la caverna como en forma turística, y hoy, gracias a Dios, es una de las cavernas, la segunda caverna más visitada de Argentina turísticamente. Es una caverna muy, muy impresionante, de bonita, y el circuito que tiene es para todo público. Es muy impresionante visitarla porque vemos lo que es el ambiente cavernícola, vemos numerosa forma de vida que se han adaptado a esa oscuridad total, muy, muy recomendable. Está abierta el que lo quiera visitar, que se comunique con la gente de Caverna Estancia El Sauce, que cualquier buscador que ponga Caverna Estancia El Sauce, ahí le va a salir los datos de con quién comunicarse y más información sobre la caverna. Hacer una actividad que Mario les estaba diciendo es espeleoturismo o espeleísmo. En realidad acá le sumamos la palabra turismo por una cuestión de que es una actividad turística, ¿sí? La hacemos como esparcimiento. Pero antes de meternos a la actividad y a la caverna, está bueno que hagamos un repaso por la historia de este sitio. ¿Cómo es que empezó a trabajarse este lugar de la manera en la que lo estamos haciendo? Entonces, recién a partir del año 2007 es que nosotros podemos hacer esta actividad tal cual ustedes lo están haciendo ahora, acompañados de un guía, con los trajes, con los guantes, los cascos, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, ahora sí ya sabemos cómo empezó la actividad, es algo muy reciente. Vamos a ingresar por ese conducto que están viendo hacia mi izquierda, ¿sí? Para que nosotros tengamos un centímetro de este material, en este lugar, necesitamos de 1000 años de proceso.